Bueno, para catar un aceite, primero lo que hacemos es darle un poco de temperatura a la copa de cata, que es azul porque el color no se evalúa, se lo tapa con un vidrio de reloj o con una tapita para que los volátiles salgan. Se hace una evaluación olfativa, entonces se evalúan las sensaciones en la nariz, luego se pone en la boca un sorbo. Se lo traga un poco y se le da un poquito como de aire para emulsionarlo y poder sentir los aromas retronasales. Cuando uno traga el aceite, suben también los volátiles retronasalmente. Entonces evaluamos el frutado, el amargo, el picante y la cantidad de variedad de notas frutales y aromáticas que tiene. Eso sería con lo que completa el flavor. Y entre cata y cata nos limpiamos los catadores la boca con un trocito de manzana verde o con yogur natural o agua con gas para que no se acumule tanto la sensación de amargo o de picante o bueno, o la sensación del aceite anterior.